The motion of electrons, the Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Maxwell's equation was accomplished in 1929, that was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a tratar de predecir cuál va a ser la dependencia angular de una colisión entre un electrón y un positrón para dar un muón y un antimuón. Y fijaos que estas flechitas, que enseguida vamos a explicar lo que son, tanto estas como estas, se refieren a la helicidad. Pues bien, utilizando cuatro cosas y la conservación de la helicidad vamos a poder calcular la amplitud de colisión de esta, de esta gente y creo que es un ejemplo muy bonito es un ejemplo estándar porque además es digamos todos los posibles vamos a hacer experimentos de colisión este es el más sencillo porque solo, como ya veremos más adelante involucra un diagrama lo que se puede medir aquí normalmente es la cross section y lo vamos a hacer en el, para mayor facilidad en el centro de masas y por tanto eso significa que el trimomento este y este van a ser el mismo pero cambiado de signo y por otro lado también podemos asumir para hacerlo más o menos fácil que la energía con la que estás eh, moviéndose este electrón y este positrón es muy grande comparada con la masa tanto del electrón como del positrón que es la misma y las masas de, de los muones. Entonces vamos a tener en cuenta también que evidentemente tanto los electrones como los positrones como los muones y antimuones, todos ellos van a tener spin un medio y por tanto habrá que especificar su dirección de spin en la dirección de movimiento que es precisamente la helicidad. Aquí tenéis el esquema básico de lo que vamos a considerar. Esta gente vamos a considerar que se está moviendo por el eje Z, consideraremos el eje Z positivo hacia la derecha, por ejemplo. Y luego vamos a contemplar la posibilidad de que estos muones se dispersen formando un cierto ángulo teta con el eje Z. Bueno, aquí podemos considerar, bueno, a ver, aquí tenemos un estado inicial y un estado final. El estado inicial, evidentemente, se refiere al electrón y al positrón, y el estado final al muón. Y al antimor. Y como aquí va a haber una colisión, pues seguramente habrá algo parecido a un hamiltoniano de interacción por ahí. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, pues si seguimos las reglas de la mecánica cuántica, pues esto es algo así. O sea, ¿cuál es la amplitud de probabilidad de que empezando en una situación la que sea, después de interaccionar, acaben de alguna manera la que sea? Claro, uno podría decir, vale, entonces esto es lo mismo que esto. Y la respuesta es que no, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque si os fijáis, aquí el término de interacción en, del aranciano lo que nos dice es que se junta un fermión con otro fermión, pero que la colisión de estas dos partículas tiene que estar mediada por un fotón. De hecho, de otra manera, esto nos está diciendo que la forma en la que tiene los vértices es de un fermión con otro fermión y un fotón. O sea, que no se puede conectar un par de fermiones con otros fermiones. Esto es imposible. Bueno, no pasa nada, porque entonces lo que hacemos simplemente es escribir la amplitud de que al encontrarse esta gente a partir de esta interacción se cree un fotón por la amplitud de que teniendo un fotón a partir de la interacción consigamos un antimuón y un muón. Y esto es lo que se supone que debería ser la amplitud de colisión, al menos a primer orden, y e insisto de nuevo de forma heurística ya sabéis que cuando uno hace las cosas así más o menos, pues esto es una forma de llamarlo, ¿no? De forma heurística, utilizando argumentos eh, no del todo rigurosos, pero con bastante lógica y sentido físico. Pero volviendo otra vez a lo que hemos dicho antes: es decir, a este término de interacción, vemos que es una cosa un poco curiosa. Claro, la forma que tiene esto es sí barra, pero aquí hay unas gammas con un índice mu. Por tanto, en el vértice de interacción parece como que tenemos que de alguna manera indicar que o asociar un índice, como ya veremos más adelante. Entonces, en esencia lo que quiero decir es que esto de aquí no puede ser simplemente un número, sino que deberíamos pensar que esto debería ser algo con un índice, porque está sucediendo una interacción entre dos fermiones y un fotón. Pero además, como sabemos, porque tiene que ser así evidentemente, sabemos que esta M de aquí es un número, un número complejo, pero un número. Entonces tiene que haber una contracción aquí de estas cosas con estas cosas para que dé un número y además tiene que ser un número que sea, que sea invariante de Lorentz. Y por tanto significa que tenemos que poner un índice mu para que haya una contracción Lorentz y esto tenga la forma más óptima que tiene que tener primero para contemplar que esto pueda ser un vector y luego que el producto de estas cosas sea un producto de Lorentz y por tanto un escalar Lorentz. Otra manera de verlo si esto no queda muy claro es que esto de aquí, en realidad, es la suma de cuatro términos, uno por cada componente de A. Por tanto, es como si hubiera cuatro formas distintas de interaccionar eh, con los fermiones. Ya digo, todo esto cogerlo con pinzas es simplemente argumentos heurísticos. De momento, esto es lo que intuimos que puede ser, o al menos la forma que debería tener esta amplitud de probabilidad. Vamos ahora a preocuparnos de tratar de ver qué puede ser uno de estos elementos, por ejemplo este, y vamos a hacerlo por comodidad con el índice arriba, luego ya lo bajaremos, que es el fotón, el Hamiltoniano de interacción, el positrón y el electrón. Vamos a tratar de ver qué puede ser esto. Entonces, para hacer las cosas concretas y sencillas, vamos a considerar, un, digamos, un estado inicial de orientaciones de spin, por así decirlo, de licidades, si queréis. ¿no? Entonces, este es el que he seleccionado, hay 16 posibilidades que la flechita apunte a la derecha, derecha, o derecha, izquierda, o izquierda, derecha, o izquierda, izquierda, y lo mismo con esto. En total hay 16 posibilidades. Y he escogido esta por escoger alguna. Entonces, cuando el spin está apuntando en, la misma, en el mismo sentido que el momento de la partícula, entonces diremos, o la gente le llama a esto, un right handed. Por aquello de lo de la mano derecha, ya sabéis, si ponéis los dedos siguiendo estas flechas que están aquí oscilando, pues el pulgar apunta hacia este sentido. Esto efectivamente es simbólico porque ya sabéis que los electrones no están girando, es una manera de, de hacerlo visual. ¿no? Y si os fijáis ahora, este spin está apuntando también en la dirección positiva del eje Z, eso es correcto, pero está apuntando en contra del trimomento de este señor. Por lo tanto, esto sería left-handed, es solo un nombre. ¿eh? Y si miramos aquí. La flechita del spin está apuntando en la misma dirección y sentido que el momento. por tanto, esto sería right-handed. Y aquí tenemos justamente la flechita en contra del momento, por tanto, sería left handed. Entonces, con esta configuración que vemos que se añade este spin más este spin, un medio y un medio, ambos apuntando en el eje positivo de las zetas, por tanto, eh, la contribución del momento angular de spin de esta gente en el estado inicial es 1 hacia z. Por tanto, esta configuración aporta un más 1 en la dirección del eje Z. Por tanto, si lo que queremos es que aquí, bueno, queremos no, está impuesto por la naturaleza. Si aquí aparece un fotón, un fotón que ya veremos más adelante que va a ser un fotón virtual, en el sentido de que no se va a medir, o sea, aparece y desaparece en un instante muy breve de tiempo, este fotón virtual no tiene más remedio que ser o tener felicidad más 1, un momento angular intrínseco más 1. Por la conservación del momento angular. Y en el capítulo anterior vimos que eso, ese fotón, se podía describir o sería proporcional al estado, al vectorcito unitario E1, que si os acordáis era esto. Pero como estamos hablando de esta configuración, significa que el fotón, ese fotón virtual, va momentáneamente en esta dirección. Por tanto, eso significa que antes de que haya esta, estos muones y tal, este señor. Este fotón va a tener el ángulo θ igual a 0 porque está yendo por el eje z y el ángulo φ, una vez que θ es 0, da igual lo que valga φ. Entonces pongamos φ 0, por ejemplo. Por lo tanto, el fotón, su función de onda, vendrá dada por esta cosa de aquí, pero sustituyendo estos valores. Por lo tanto, tendremos 1, 0 por aquí y 0 y por aquí. Pero bueno, como estamos con un fotón que tenemos que poner un índice mu por aquí, es decir, tiene que ser un cuadrivector, pues podemos añadir en la componente temporal un 0, que en este contexto lo que significa que no tiene una componente escalar o temporal. Recordad de lo que dijimos en el capítulo, ahora no recuerdo cuál era, en el curso de teoría cuántica de campos estuvimos hablando, digamos, de las posibles polarizaciones de un fotón, recordad que no podía ser ni longitudinal ni escalar. Entonces, en el eje Z eso se traduce en que esta componente y esta componente tienen que ser cero. Ojo, si estamos con el eje Z. Igualmente esto, como es un argumento heurístico, y ya lo haremos bien en, en cuando cuanticemos el campo electromagnético, que será dentro de muy poco, ya volveremos a hablar de todas estas cosas. Por lo tanto, no tenemos ni idea de lo que es esto, pero podemos pensar heurísticamente que debe ser algo así, con ciertas constantes. Evidentemente también estará la carga del electrón, que es quien une o hace, fijaos, esta Q. ¿no? Esta Q, la carga del electrón, es precisamente la que conecta o hace que haya interacción. Por lo tanto, habrá una carga por ahí. Pero eso nos da igual. Ahora la cuestión es que habrá unos ciertos números y tal. Incluso este número también mmm, me da igual. Lo importante es que heurísticamente sacamos la conclusión de que este, este valor esperado, mu, pues tiene que ser proporcional de alguna manera a este vector. Recordemos que es por esto, porque, eh, porque esta es la función de onda asociada a elicidad más uno, que es la que se supone que debe tener el estado inicial. Por tanto, esto sería, digamos, el proceso de dos fermiones yendo a un fotón virtual, pero en el caso concreto de que el E- sea un R y que el E más sea un L. Para esta configuración en concreto, tenemos esto. Vale, voy a borrar un poquito todo este follón. Bien. Pues ahora vamos a ver esta pieza de aquí a qué puede ser igual. Pero en vez de considerar esta pieza tal cual está, que fijaos que los muones están a la izquierda y el fotón a la derecha, vamos a calcular justo al revés, porque es la manera fácil de hacerlo, es decir, que el fotón esté a la izquierda. Luego ya haremos el, conjugado, el complejo conjugado, en fin, haremos lo que sea, pero las formulitas que nosotros tenemos nos van bien si queremos calcular esto. Por supuesto, con un índice Lorentz por ahí. ¿A qué debería ser igual esto? Bueno, si miramos esta configuración, lo primero es que ahora ya no va por el eje Z, sino que va por un eje, llamémosle Z' si queréis. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si nos fijamos en esta flecha y esta flecha, vuelve a pasar lo de antes. Que ahora estas dos flechas están apuntando en, la, en una dirección, en la dirección del eje Z' y que aporta un más uno de momento angular. Pero en esta dirección. Por lo tanto, volveremos a utilizar este vector que es el asociado a un momento angular más 1 para un fotón, pero teniendo en cuenta la dirección en la que está ocurriendo esto. El ángulo θ será el que sea y φ, en teoría, también podría ser cualquiera. Eso significa que podríamos contemplar, digamos, cualquiera de estas direcciones en, alrededor del, del eje z. Pero este problema debería ser simétrico. O sea, quiero decir que si hay una pelota que se está juntando con otra para colisionar, y resulta que salen otras pelotas por aquí, por ejemplo, una pelotita y otra pelotita, y la amplitud de probabilidad de que ocurra esto es lo que sea, debería ser la misma amplitud que si se va en cualquier otra dirección. No sé cómo dibujarlo esto. O sea, hemos dicho que estas direcciones serían una se va por aquí y otra por aquí. Pero podría ser que, por ejemplo, esta se fuera por aquí y esta por aquí. Y la amplitud de probabilidad debería ser igual porque el problema tiene simetría cilíndrica. Y si es así, entonces significa que esto podemos cogerlo cero para que no moleste y ya está. Soy consciente de que estoy siendo un poco bastante poco riguroso. ¿eh? Pero bueno, esto es simplemente por simetría cilíndrica en torno al eje z. Bueno, pues si ahora sustituimos, pasando olímpicamente el 1 partido de raíz de 2, porque los factores numéricos ahora no me importan, vamos a poner primero las tres componentes, que sería uh, coseno de teta, y como phi es 0, pues esto está, ya está. Aquí tendremos esto de 0 y nos quedará i por coseno de 0, o sea, i, y, y aquí menos seno de teta. Y aquí, claro, uno puede decir, oye, aquí podemos poner un cero también o no, o qué pasa, ¿no? Claro, ahora habría que ir con cuidado, porque cuando yo he dicho que antes esto, esto de aquí era cero, era porque estamos con el eje Z y sabemos que poner algo aquí o poner algo aquí cuando estamos con el eje Z está prohibido, no es, no porque no es ningún fotón físico, pero ahora que estamos en otro eje, pues aquí deberíamos poner cualquier cosa. Déjame poner una mancha como diciendo aquí iría algún número, pero enseguida vamos a ver que sea cual sea el número que hay aquí, para este caso concreto no va a afectar porque como hay un 0 se va a ir, no va a afectar para nada. Bueno, entonces si queréis como o sea, ya espero que se vea que cuando multipliquemos escalarmente esto por esto, este 0 por esta cosa va a dar 0, así que vamos a poner directamente 0, pero cuidado porque esto podría no ser 0 en los cálculos que hagamos más adelante cuando lo hagamos ya esto seriamente. Pues vamos a multiplicar a ver qué pasa. Lo primero que hacemos es bajar este índice, y por tanto las componentes espaciales cambian de signo, menos, menos, y más, y ahora vamos a hacer el conjugado, por tanto, damos la vuelta a esto, mu más, mu menos, h, y, gamma, y por tanto, donde haya una i, lo cambiamos por menos i, por tanto este menos se va, me falta el índice de Lorenz, aquí, muy bien. Entonces, ahora que tenemos esto y esto, entonces ahora como este índice ya está abajo y este arriba, ya la, se, se hace, digamos, el producto escalar de Lorenz tal cual. Es decir, o sea, cogeremos este señor y este señor para el caso 0, 0, más lo mismo para el caso 1 y 2. Lo que pasa es que, como el 0 ya va a dar 0 directamente, déjame, porque no me cabe, poner directamente 1, 2 y 3. Entonces, si sustituimos, tendremos este numerito que es menos coseno por este numerito que es 1. Ya tenemos esto. Y ahora este de aquí es i uh, por este de aquí. Y finalmente el seno por 0 que es 0. O sea, menos coseno de teta menos 1. O sea, menos 1 más coseno de teta. Es decir, que la amplitud de probabilidad de ir. De un electrón R, positrón L a ah, un muón R y un antimuón L es menos 1 más coseno de teta. Pues bien, dejo como ejercicio que comprobéis lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo bonito? Pues lo bonito es que si ahora queremos calcular la cross-section de sigma entre D, omega esto es proporcional a el módulo de la amplitud de colisión al cuadrado entonces si llamamos momentáneamente a esto m1 m2 m3 y m4 como estos son cuatro posibles maneras de realizar este proceso si estamos interesados en lo que se llama la ampolarized cross section que quiere decir que queremos hacer un promedio sobre todas las posibilidades con todas las configuraciones posibles de la helicidad, entonces, esto lo estoy diciendo así en plan rudimentario, ya lo haremos bien en su momento. ¿eh? Bueno, pues esto será un cuarto de la amplitud si tuviéramos esta, este set de RLRL RL, más la amplitud de la, de la otra configuración al cuadrado y de la otra y de la otra. Ojo, no siempre se va a poder hacer esto. Sobre todo si hay diagramas, eh, o sea, hay más diagramas involucrados y no solo este que es el único que hay. Bueno, no quiero entrar en detalles porque esto simplemente es un ejemplo heurístico, pero no penséis que siempre va a ser esta fórmula, solo en este caso. Bien, pues si sustituís estos cuatro números de aquí y arregláis un poquito, vais a ver que esto da 1 más coseno al cuadrado de teta. Entonces, esto efectivamente no es lo que debería dar, lo que da es un poquito más sofisticado. Pero el comportamiento cualitativo de, de esta fórmula es lo que se observa experimentalmente. Y por tanto, esto es maravilloso. Y nada, no quería decir mucho más porque eh, esta semana he estado con un poquito más de trabajo porque ya empieza la universidad. Y entonces no me ha dado tiempo de ponerme eh, a avanzar un poquito más en el curso de electrodinámica cuántica. Pero sí que he querido hacer este vídeo cortito, al menos, para que podáis seguir disfrutando mínimamente, aunque sea poquito. De más contenido en electrodinámica cuántica y, sobre todo, para que veáis este ejemplo, y también aprovechar para que intentéis hacer en casa estos ejercicios que pueden ser muy interesantes. Bueno, pues para ver que efectivamente se ha entendido todo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente.